Miguel Felipe Cruz, estudiante de medicina en la UAM Xochimilco, ganó el primer lugar en el cuarto concurso universitario de oratoria, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. El joven originario del estado de Oaxaca compitió con 30 estudiantes de diversas instituciones de educación superior, con el discurso Los pueblos originarios, las raíces vivas del México negado. Que los pueblos indígenas no son el Día Internacional de las Lenguas Maternas, no son el Día Internacional de los pueblos originarios. Somos más de 25 millones que estamos cansados de sufrir en el pasado. Somos más de 25 millones que exigimos mejores condiciones de trabajo y estudio. En la etapa final de improvisación, Felipe Cruz compartió el tema Derecho a votar y ser votado de los mexicanos en el extranjero. Y a manera de prosa, recordar que todos nuestros hermanos migrantes empacaron sus camisas, empacaron sus sueños, dijeron adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicaron a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos, y perforaron la frontera como pudieron. En los concursos de oratoria, los jueces califican los datos y la argumentación del discurso, además de la expresión corporal y gesticulación. Que tú puedas argumentar de manera correcta que tu postura es una postura que propone un cambio, que hace una crítica constructiva completamente del panorama actual, que des un contexto histórico en el que se vive, porque es importante hablar de este tema. Siempre va a ser la parte más importante del discurso, la propuesta que tú tengas. El ganador del primer lugar del concurso de oratoria comparte su sentir al ser representante de la UAM. Ir a representar a tu casa de estudios, a un certamen nacional donde van los mejores representantes de otras universidades, y traerte no solo un lugar, sino el primer lugar, es algo que llena de muchísima alegría. Es retribuir un poco a la universidad todo lo que me ha dado. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo.